Porque hoy día, cuando los vecinos y vecinas van a las postas, van a los consultorios, van a los CEFAL, se encuentran con que no hay horas médicas, se encuentran con que no hay medicamentos. Y nos quejamos y nos quejamos. Pero resulta que esa salud primaria, la salud municipal, donde se atienden 80 valdivianos de cada 100, y en la costa casi el 99%, lo mismo que los sectores rurales, se financia todos los años con la subvención que entrega el Estado a través del Ministerio de Salud, que se llama per cápita, y que no cubre todas las necesidades básicas de la población. El año 81, y agradezco la presencia de los estudiantes, y lo agradecemos todos, el año 81, el Estado de Chile le traspasó a los municipios la educación y la salud, pero a la chilena, sin los recursos. Afortunadamente, después de 30 años, los estudiantes han hecho su camino y han marcado la senda. Y hoy día han hecho la agenda necesaria para las transformaciones en la educación. La salud es el mismo problema, pero no está en la conciencia de los usuarios. Cuando uno tiene 20, cuando uno tiene 30, 40 años, no se preocupa del tema. Solo cuando es papá y tiene que llevar a su cabra a la posta. O cuando ya tiene 50 y lo pilla la presión, la hipertensión y todo lo... Hoy día estamos acá acompañando a los trabajadores de la salud. Porque hoy día el Estado de Chile, el Ministerio de Salud, ha anunciado un reajuste de 272 pesos para la salud de los chilenos. 272 pesos, que son un 6% en relación a los 3.800 pesos que hoy día se entregan para cada uno de los usuarios. Para la salud del 80% de los chilenos y del 80% de los bolivianos es de 66 pesos miserables. Preocupa, molesta, indigna la sordera de las autoridades que después de 2 movilizaciones los trabajadores insistan que este es solo un tema reivindicativo de ellos. Arriba los que luchan, se siente, se escucha. Arriba los que luchan, se siente, se escucha. Arriba los que luchan, se siente, se escucha. Arriba.